En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un vía crucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela y una cripta monumental horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mole ingente del risco de la Nava. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. Patrimonio Nacional, entidad que custodia los bienes del Estado al servicio de la Corona de España, le da la bienvenida a la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Los monumentos y jardines históricos que gestiona el Patrimonio Nacional están normalmente abiertos al público y reciben en su conjunto varios millones de visitantes al año. Aquí tenía 29 años. Ya he venido a los 60. Ya no vengo más a la escuela. Cuando venga a la escuela. ¿Por qué hemos venido? Porque lo hemos decidido. Somos un grupo de cultura, pero que salimos a muchos sitios, ¿eh? Porque la memoria es vaga. La Sierra de Guadarrama, entre Madrid y Segovia, ha sido durante siglos lugar de atracción para distintas monarquías que levantaron conjuntos como el Real Monasterio de El Escorial a tan solo unos kilómetros de aquí. El enclave elegido por Franco para realizar este conjunto recibe el nombre de Cuelgamuros, un hermoso paraje de rica vegetación donde destaca el risco de la Nava. Una pirámide natural de piedra granítica en la que se horadó este templo de 1.400 metros de altitud, a los que habría que sumarles la altura de la monumental cruz de granito de 150 metros. Adelante, descubra ahora uno de los conjuntos más asombrosos y sobrecogedores de cuantos gestiona el Patrimonio Nacional, la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, esta es la Basílica del Valle de los Caídos. ¿Pero quién son los caídos? Los caídos es que... En la guerra, por la guerra. ¿Y los caídos son de ambos lados? ¿O? Son de... Hombre, bueno, por justicia se debe de decir por los dos lados. Es, pero... Claro. Yo he sido uno de los que ha trabajado en ello, pero... Sí, he influido para que ese monumento sea para todos. Las gentes que estábamos obsesionadas con el compañero caído en la guerra, pues se sentía la necesidad de hacerle un homenaje. Y entonces hice esta estatua y la presenté en una exposición nacional que inauguraba Franco.
Franco vio esa estatua y dijo que bien iría eso para el Valle de los Caídos. Me parecía extraordinario enterrar nuestros muertos juntos y olvidarnos, que eso nos hiciera olvidar de esa lucha fratricida horrenda que yo había vivido y que no me explicaba de por qué. Que eso lo hicieron los presos de guerra. Ah. Como él era un jefe de Estado de estos militares, ¿sabes? Con los prisioneros de guerra hizo esto. Hizo todo esto. Ya éramos chavales, yo tenía 25 años, ¿comprende? Yo tenía 17 años. Y empecé la guerra con 15 años. Cumplí 16 tres días después de empezar la guerra. Por la mañana nos dijeron que había un golpe de Estado. Era Franco a tumbar la República. Ya la República, teníamos todos esos grandes avances sociales, todas esas grandes ventajas que no la habíamos tenido nunca. Pues claro, pues uno se siente más afín a toda esta lucha. Ya estaba la fuerza de Franco, ya estaban luchados, o sea, ocupando los pueblos. Lo que pasa es que nosotros hicimos una resistencia, porque resulta que Hitler y Mussolini estaban de acuerdo con Franco para ayudarle la lucha, ¿comprende? Nosotros lo que defendíamos era la República, que era el régimen legalmente constituido, salido de las elecciones de 1936, en febrero del 36. El régimen de Franco perseguía a toda clase de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, la FUE, la Federación Universitaria Escolar. Distribuimos papeles, distribuimos, publicamos revistas, libros, etc. Aparte de manifestaciones. Él se dio a capitán con las brigadas internacionales, y como los internacionales todos venían a pedir libertad, trabajo, ¿sabes? Y democracia, venían nada más que a luchar por eso, por un bienestar. El 80% eran alemanes. No los entendíamos, pero los comprendíamos muy bien. Él tenía un libro español-alemán y yo tenía otro libro de Alemania español. Y en fin, y estuve mucho, y nos llevábamos muy bien. Rotas las débiles fronteras que separaban lo que se llamaba zona roja y lo que era zona nacional, Madrid, como enseguida España entera, queda libre de la criminal opresión marxista. La falange clandestina y el pueblo sale al encuentro de nuestros soldados. Los brazos, con la mano alzada al cielo, saludan a las banderas con los colores de nuestra gloriosa enseña y a las tropas de Franco que anuncian con su triunfal aparición el fin de la espantosa pesadilla. A los tres meses de estar yo en el frente, dijeron que se había terminado la guerra. Que me digas a mí tú que la guerra ha terminado después de tres años luchando aquí, eso no, que no lo creía, la verdad. Por la mañana, a primera hora, aparecieron todas las trincheras, aparecieron con bandera blanca. Ya no hubo más remedio que entregarse. Yo me entregué, me dolía entregarme. Ellos dijeron, en estas palabras, que no pasaba nada, que el que estaba en su casa, que se iba todo el mundo a su casa. Pero ¿sabes lo que hicieron? Nos metieron en un campo de concentración. Al campo de concentración, mejor dicho, de exterminio de Albatera. En Albatera, yo entonces tenía 18 años. Y me hicieron, conjuntamente con el resto, éramos 12 o 14 mil personas allí, presenciar algunos fusilamientos de compañeros. Nos formaban y a fusilar a la gente. Ahí teníamos un teniente. A las 6, de 6 a 7 de la tarde,
recorría los puestos de ametralladoras, y no todos los días, pero algunos días probaba las ametralladoras a ver si funcionaban, pero apuntando al campo como natural. Y ya, no sé si fueron 36 o 38 días los que tuve sin desfecar, sin hacer deposición, sin cagar, porque no comía. Mi destino en Cuelgamuros tiene que ver con el juicio por consejo de guerra que hicieron al grupo de estudiantes de la FUE, que nos condenó a varios años de cárcel, y después yo conseguí que nos trasladaran a mí y a otro amigo, Manuel Lamana, a Cuelgamuros, para mí con la idea de no cumplir la condena de 6 años que me habían impuesto. He estado en 4 campos de concentración, 9 cárceles. Luego estuve en un batallón de trabajos forzosos, que es cuando me llevaron al valle a trabajar allá. Cuando terminó la guerra, me metieron en Ávila. De allí me llevaron a Toledo. Me volvieron a meter a una cárcel de Alcázar de San Juan. Y de allí me llevaron a un campo de concentración a Madrid, a Unamuno. Y de allí me trasladaron a Reus, de Cataluña, y luego me trasladaron a otra prisión más, a Tarragona, la cárcel que se llamaba la cárcel de Pilatos, ¿sabes? ¿Sí? Y entonces ya me llevaron a un batallón de trabajadores, que salí de la cárcel para ir allí, a otro castigo peor. En la cárcel se estaba mucho mejor que trabajando en el Valle de los Caídos. Señor, que está diciendo toda la historia. ¿Cuánta gente se hizo así? Aquí hubo 2.700 personas trabajando. Dicen que estuvieron presos. Efectivamente, hubo presos aquí. Era un sistema que proporcionaba la reducción de las penas, pues, por el trabajo, lo cual es perfectamente lícito. Hay algo que conviene decir, y es que se recortaron las libertades formales, pero la libertad real, existió en España una libertad absoluta. El 7 de octubre de 1938, en una orden dictada en Vitoria, se creó oficialmente el Patronato para la Retención de Penas por el Trabajo. Padre Pérez del Purgar, porque era un cura, un jesuita, dijo lo siguiente: no se puede exigir a la justicia social que haga tabla rasa de cuanto ha ocurrido. Es justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reconstrucción de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista, porque todo era marxismo, según ellos, ¿no? La guerra había sido cruenta, había destrozado una gran parte de España y quedaba una época de reconstrucción. Estábamos en el año 1939 y el bando rojo había sido derrotado. Las hordas marxistas en su huida destruyeron en Sabadell importantes establecimientos dedicados a la industria textil. Hierros retorcidos y montones informes de escombros fueron el legado siniestro de la Revolución Roja.
Que yo sepa, hasta hace bien poco, en las cárceles de Estados Unidos existían los trabajos forzados, ¿no? Y no sé si existía la dirección del trabajo por la pena. Aquí sí, no me parece, además yo lo digo con orgullo. Si yo hubiese sido preso, me ofrecen hacer varios caídos o un ferrocarril y salgo antes de la cárcel, posiblemente hubiese accedido. Al gobierno de Franco le interesaba esa mano de obra. Cuando había 500.000 de exilados y casi otro 500.000 de muertos, España no tenía mano de obra. Y la que tenía, la tenía en las cárceles. Franco necesitaba mano de obra y entonces lo utilizaba a través de los campos de concentración. En la prisión de Porlier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos y a la que asiste el ministro de Justicia, don Eduardo Aunós, que les habla en nombre del caudillo, subrayando el afán de unidad que ha inspirado desde el primer día la gestión del jefe del Estado y de su gobierno. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. En otros, construcción de pantanos, de ferrocarriles, de canales, bueno, al menos había una utilidad de la que hoy día pues, el resto de los españoles se benefician. Pero esto es el despilfarro mayor que se produjo en una época de grandes penurias. Entonces, estos señores al trabajar un día se les quitaba 3 de condena. Y entonces luego ya después se tuvieron como en obreros de mano y corriente. Pero sin cobrar. Cobrando total. Ah, sí, ya cobraba. Sí. Ganábamos 50 céntimos al día. El que era casado, le daban 2 pesetas para la mujer y 1 peseta por cada hijo si tenía hijos. 2 pesetas, 10 horas. Teníamos 10 horas de trabajo, 8 para el Estado. Y no cobrábamos nada. En el campo de Cuelgamuros me encontré en realidad con 3 destacamentos penales, como se llamaban. El primero, el de más abajo, estaba dedicado a la construcción de la carretera de acceso al valle. Los presos tenían que picar la piedra y hacer todo el movimiento de tierras y esto lo hacían apenas con pico y pala. El segundo destacamento penal, subiendo, era el dedicado a horadar la roca. Tenía que utilizar los explosivos para volar la piedra. El tercer destacamento era aquel en que estábamos, mi amigo y yo, dedicado a la construcción del monasterio que ha sido erigido y que creo que todavía está allí. Era un trabajo de albañilería. No, yo no los vi, nunca. Yo no vi eso. Una guerra civil es una cosa espantosa, ¿verdad? Hacían campos de concentraciones aquí y allá, y creo que allí ha habido un campo de concentración. El campamento nuestro estaba montado en unas barracas de madera bastante precarias. Teníamos unas literas, una encima de otra, y con unos colchones de paja. Pues la higiene no era muy grande, es decir, estábamos llenos de chinches y de toda clase de parásitos. La comida no la hacían con estas cacerolas tan grandes y aquí no repartían la comida, ¿no? Eso era muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Y muy mal de comer. La comida que la Dirección General de Destacamentos Penales destinaba a los presos llegaba en unos camiones que, sin vaciar, salían hacia el mercado negro
de Madrid, donde se vendían a otros precios. De tal manera que los presos en realidad recibían un sustento escaso y mínimo. Ya le he dicho que en invierno 4 y 5 y 6 grados bajo cero y en verano 35 y 38 grados de calor allí, pues, trabajando en lo alto el risco aquel. Aquello era triste. Aquello era un cerco de alambradas metálicas en un cerro que se moría Dios de frío y se asaba a la Virgen de calor. Que hay un refrán que dice: el aire del Guadarrama no se siente, pero mata. Nosotros, en el batallón Tío Esteba, los barreneros, para hacer poco de sabotaje, si algún encargado o militar no nos estaba mirando, nos meábamos dentro de la dinamita. Y entonces la dinamita, al estar mojada, pues no explotaba. Era uno de los recursos que nosotros podíamos tener para hacer sabotaje al sistema. En Cuelgamuros entré en contacto con los compañeros de la organización que había en París. Y estos compañeros organizaron la fuga. Enviaron a uno de los miembros del grupo en París, el que después fue conocido, Francisco Benet, iba acompañado con un automóvil conducido por dos jóvenes estudiantes americanas. Nos encontramos en el Escorial y de ahí el automóvil nos llevó a la frontera francesa. Luego ya tiene usted los tapices, es del Apocalipsis. Que murieron aquí, que hubo 12 muertos. ¿Ah, solo 12 muertos? Solo 12 muertos. ¿Cómo? Esos se los están enterrados en los pueblos, se los llevan los familiares. Lo cierto es que hubo en esa excavación bastantes muertes por lo duro del trabajo y también por la falta de seguridad en el trabajo. Planearon al día que no caían 4, 3, 5, 8, porque había cantidad de que daban alarma que para tirar los barrenos, a lo mejor tiraron 80 o 100 barrenos de un golpe, allá en el risco aquel. Digo que no te lo puedo calcular porque cada destacamento tenía su independencia, ¿comprende? Y cuando se sabía, pero se sabía por rumores, cuando una persona moría, toda la noche y todo el día estaban las barrenas pegando y tirando cartuchos. Resulta que como no había luz, cuando menos, pues, ¿qué te voy a decir? Caía, se lo llevaban. Aquello era un verdadero infierno. Tras sus muros, un osario de 9 plantas recoge los restos de un gran número de fallecidos en la Guerra Civil Española. En 18 años que se tardó esto. Es que aquí prácticamente no era para eso. No lo hizo nada más que para los restos de la Guerra de España. A ver, todo lo que hay aquí son de todos los restos de todas las guerras. Sí, parte de ello, ya. No murieron 50.000, murieron muchísimas más. Y aquí hay 50.000. Aquí hay 50.000 metidos. Unos con nombre y otros sin nombre. Bueno, y ahora ya tenemos la tumba de José Antonio, primo de Rivera. ¿Cómo está? José Antonio Sarrantes, el señor, fue fusilado en Alicante el 20 de noviembre del 36. Al morir este señor de Alicante, pasó directamente a San Lorenzo del Escorial, a la Basílica. Y en el año 58, Franco lo trajo aquí como primer rey de España. Thank you.
cuando es asesinado José Antonio, el 20 de noviembre del 36, está en una fosa común en Alicante. Cuando acaba la guerra, es desenterrada esa fosa común y deciden trasladarnos el cuerpo desde Alicante hasta el Escorial. Y ese cuerpo atraviesa toda España, lo que va desde Alicante hasta Madrid, en hombros. Y luego, quizás lo más emocionante es cuando el cuerpo reposa en el Escorial hasta su definitivo traslado al Valle de los Caídos. Mi padre participa en esas marchas. En la Basílica del Monasterio del Escorial, y en presencia de la familia de José Antonio Primo de Rivera y otras personalidades asistentes, se efectúa con absoluto carácter íntimo la exhumación de los restos mortales del fundador de la Falange, que durante 19 años reposaron al pie del altar mayor. El féretro es depositado en el suelo de la basílica y ante él se montaron los turnos de vela. A la mañana siguiente, el féretro es trasladado a hombros de ministros y otras jerarcas al patio de los reyes sobre las mismas andas en que fue llevado desde Alicante. A continuación se pone en marcha el cortejo y miembros de la vieja Guardia de Madrid, Frente de Juventudes, Guardia de Franco y afiliados de toda España se turnan en las andas. La distancia que separa el Escorial del Valle de los Caídos, en una totalidad de 14 kilómetros, es cubierta a un promedio de 3 kilómetros por hora y los relevos se efectuaron cada 100 metros. Así llega el cortejo ante la Basílica de Cuelgamuros, donde se concentran miles de falangistas llegados de toda España. Dentro de la Basílica, José Antonio es inhumado con un emplazamiento igual al que ocupaba en el Monasterio del Escorial y bajo una lápida idéntica. El féretro descansa en su sepultura definitiva en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Cuando se hace una obra de esta naturaleza, lo lógico era que el capitán de una generación que había sido José Antonio se enterrara allí. Lo malo, vuelvo a repetir, es que, en primer lugar, José Antonio se llevó un disparate inmenso al Escorial. Y luego hicieron una representación teatral de llevarlo al valle. No, nunca se debe haber hecho eso, nunca. Luego ya tenemos aquí la tumba de... Como ven, es una piedra normal y corriente, que es lo que él quería. No quería ninguna cosa de ninguno. Normal y corriente. Murió el 20 de noviembre del 75. Españoles. Franco. Con estas palabras se dirigió por televisión el entonces presidente del gobierno de España, Carlos Arias Navarro, para anunciar la muerte de Franco. Franco falleció el día 20 de noviembre de 1975 a las 4:20 de la madrugada tras una larga agonía por enfermedad. Su tumba en este monumento había sido preparada con anterioridad a 1959. Más de 100.000 personas procedentes de todas las regiones de España aguardaban la llegada de la comitiva desde las primeras horas de la mañana. El féretro del caudillo fue conducido hasta el interior de la basílica a hombros de sus familiares. En el interior fue llevado hasta su definitivo emplazamiento por miembros de la Guardia de Franco. Antes de proceder a la inhumación, el abad mitrado del Valle de los Caídos, Fray Luis María de Logendio, rezó un responso. Luego se procedió a colocar el féretro en la sepultura situada detrás del altar mayor. Finalmente se selló la losa de granito que cubre la sepultura. En ella, solo dos palabras: Francisco Franco, un nombre para la historia. Bueno, la ceremonia fue tremendamente significativa, emocionante,
porque allí estaban pues los combatientes, desde luego, de una zona, porque era realmente, fue el capitán de una generación que luchó precisamente para combatir el comunismo, no fue otra cosa. De hecho, él mismo no tenía conciencia de ser enterrado allí hasta muy avanzado los años 50. Por algunos asesores más convencen al caudillo para que sea enterrado, puesto que él dirigió la cruzada, él debía estar enterrado en el mismo momento donde iban a ser enterrados muchos soldados que cayeron allí y que al mismo tiempo sería un símbolo permanente, externo, para la historia de España. Y cuando llevaron a Frank a enterrar en el valle, yo dije, es un disparate colosal. Franco, como habían dicho ellos, yo aquí, eso es mentira, no es verdad. Nunca Franco dijo, yo aquí. No hago una defensa de Franco, hago una defensa de la teoría de por qué se hizo el valle. El valle se hizo para enterrar nuestros muertos juntos y pensar aupar España. Pues os habéis cargado el valle, habéis politizado el valle. Pero que aquello no es un monumento que se hace para Franco, ni para José Antonio, ni para establecer la gloria de una determinada posición política, sino simplemente pensando en España, pensando en el dolor de un enfrentamiento que fue realmente muy duro y que tenía que cerrarse precisamente con un abrazo entre todos. Aquello más bien ha sido para hacer la tumba del dictador y la del José Antonio. Y lo demás es un simulacro para justificar todo aquello que se hizo. Eso es mi punto de vista y creo que no me equivoco, ¿eh? Jamás consideró él que la obra iba a ser un mausoleo, una especie de templo faraónico en donde el gran hombre se enterraría pues, para el resto de los tiempos. Pero como monumento es una grandiosidad, como monumento, como recuerdo una monstruosidad. Simboliza la grandeza de Franco. La grandeza de Franco quiso hacer algo, pues bien, como algunos otros gobernantes hicieron, las pirámides de Egipto o cualquier otra cosa. Este lo hizo en ese plan, para que se acordara todo el mundo de él. No sabe que nos acordamos de él, sí, mucho además. Yo creo que fue, quiso hacer una cosa de un monumento como le hicieron a Stalin, ¿comprende? O sea, quiso hacer el ponderar una cosa histórica para España, pero qué sé yo, nos costó mucho trabajo. El día de su muerte se hace aquí, que se conmemora. Sí, vienen. El 20 de noviembre. El 20 de noviembre. Sí, la figura se hace todos los años. Sí, sí. Pero yo digo, gente normal, corriente. Es gente que viene a todos los procesos. Sí, sí, sí. Desde que tengo 12 años asisto anualmente a las conmemoraciones que se llevan a cabo por la figura de estos dos extraordinarios españoles. 25 años después sigo asistiendo. Es una fecha que pasa para la historia. En el 20 de noviembre del año 36 es asesinado José Antonio Primo de Rivera en Alicante, que es lo que representaba la Nueva España. Y el 20 de noviembre del año 75 muere en la cama, después de haber prestado un servicio innegable a España, Francisco Franco. Es una coincidencia histórica. Ahora van amigos, fieles, colaboradores, acuden a rezar, a orar y a unirse. Que yo la englobaría como un homenaje. Un homenaje a la figura de Franco y de José Antonio, ¿no? Hasta a lo mejor políticamente yo no lo pondría en un cartel electoral o en una campaña electoral, pero sí me parece correcto que se siga homenajeando a Franco y a José Antonio.
Una vez que llegas al altar, se encuentra la clave, el simbolismo máximo de toda la obra. En el techo, con una obra de más de 5 millones de pequeñas piezas doradas, conforman el símbolo máximo que determina el valle y que a su vez determinó no solamente la juventud, sino toda la obra del caudillo. En el centro, Dios. A ambos lados de la bóveda aparecen las tropas que han combatido para la victoria nacional. Entre ellos están, obviamente, el Ejército Nacional, la Legión y los regulares, las milicias populares, el pueblo español en armas contra la República, a través de la Falange y a través de los carlistas. Increíblemente, probablemente la única iglesia del mundo que tenga una presencia así, en la bóveda aparecen las trincheras de combate con cañones. Es decir, la obra total de un pueblo para liberarse de la presencia maligna del comunismo y el restablecimiento permanente de una España unida a través de un concepto cristiano católico básico. Pues dicen que el símbolo de la reconciliación. Hombre, eso hay que estar un poco de aquí, de la reconciliación. Nada, de nada, de nada. ¿Eh? Solo en 1958 se especificó que podían también ser enterrados aquí los caídos que habían combatido a favor de la República, con tal de que fuesen católicos. Franco me dijo que verdaderamente que la tumba, la verdadera tumba de los muertos estaba en el corazón de los vivos, y que un hecho de esta importancia, pues deberíamos de destacarlo para ejemplo de las generaciones sucesivas, porque no es que fueran azules o rojos, eran españoles que por una idea habían sacrificado su vida de una manera ejemplar. Pero yo jamás he jugado a lo que no entiendo, que es la política. Yo pienso que cuando uno se arrepiente de haber cometido el gran error que es la guerra civil y pide a lo que fue su enemigo enterrarse con él, no creo que eso sea político, eso es caridad. Es tener caridad y querer ser amable, que tener que ser hermano. Cuando la hizo, hicieron creer que allí podían estar los restos, tanto de una parte como de la otra. Pero eso es mentira, porque después de la parte republicana no han admitido a nadie. La gente puede decir lo que quiera, lo cierto es que allí han enterrado combatientes de un sitio. Yo ahora mismo no sé, no le puedo dar cuantitativamente la referencia de los enterramientos de una zona o de otra. Él lo hizo para los caídos por Dios y por España, por Dios y por España, en contra de las hordas rojas. Claro, las hordas rojas eran los malos de la película, en ese caso estábamos nosotros. Inicialmente serían aquellos que combatieron en el bando nacional. No obstante, Franco supo que no sería un momento de reconciliación absoluta si no estaban enterrados los hombres que habían combatido en el bando republicano. Esa es la realidad por la cual decide enterrarse finalmente, con sus tropas y al mismo tiempo con los católicos que, equivocadamente, por supuesto, decidieron dar su vida por una idea comunista soviética, que en todo caso lamento muchísimo que fuese llevado así. No, pero es que eso... ¿Quién lo levantó? Los presos, claro, de ambos lados. Los presos eran los que trabajaban y los otros los que tenían el látigo. Por tanto, está hecho por los dos, por las dos fuerzas. Solo que en distintos estamentos, en distinta posición. Yo no. Yo pues, es que eso lo veo tan claro que es así. No hay vuelta de hoja. Era una obra para reconciliar a los españoles, una obra para recordar la victoria de nuestra guerra, una obra de sentido cristiano, de paz y reconciliación. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién dice eso? Está borracho. Lo dice la Falange, lo dicen los requetés y lo dicen los militares que ganaron la guerra. Y eso lo hicieron pues como homenaje a haber ganado la guerra. ¿Qué puñetas van a decir que la reconciliación? Si la reconciliación no ha llegado. La reconciliación, ay, 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 hija. No.
cuando termina la transición, todos creímos que este era un periodo que había que aceptar, se había producido, y creíamos que no iba a haber por parte de aquellos que fueron vencidos una potencia de rencor tan fuerte que hiciera prácticamente tabla rasa de todo lo que había sido el régimen anterior. Y es lo que ha ocurrido. Existe una calle que dice Kaiser, caído de la División Azul, mártires del Jarama, general Franco. Bueno, general Franco es generalísimo, eso ya no existe. General Yagüe, general Moscardón, general García Madrid, general... Pero hombre, si está todo Madrid, está plagado de símbolos de dirigentes de la fuerza antimarquista. No, eso está más claro que el agua. Lo que ha ocurrido es que los que fueron vencidos se han instalado en una plataforma de vencedores. Y entonces ellos han operado con el rencor, mientras que, a mi juicio, Franco operó con la generosidad y con el amor. Y la España que hemos vivido es irreconocible a través del cliché que se ha hecho por parte de la izquierda. O sea, la izquierda ha sido revanchista y vengativa, y la derecha ha sido cobarde y no ha sabido defender pues las cosas que verdaderamente tenía que defender. Quitar las estatuas, todo esto hay que recogerlo a beneficio de inventario. Lo que no se puede hacer en modo alguno es romper el hilo de la historia aportando el rencor y aportando el odio, porque el odio es siempre una pasión aniquilante, y Franco no tuvo jamás odio. El odio es de los franquistas hacia nosotros, todavía sí. No se ha acabado eso todavía. La demostración está eso, que ya nosotros no estamos reconocidos por nadie. 25 años después de aquellos acontecimientos, el Valle de los Caídos para muchos españoles, pienso, es un evento obsoleto. ¿Motivado por qué? 25 años es mucho tiempo cuando a diario, desde los medios de comunicación, desde la prensa, desde la televisión, desde las radios, se ha llevado a cabo una campaña total, absoluta, manipulada por todas las fuerzas políticas del sistema, digamos, democrático que hoy por hoy existe en España, para destruir absolutamente la obra de Franco. En el Congreso, en Madrid, se presentó ya la denuncia contra el franquismo, y los señores del PP votaron en contra, dijeron que no hacía falta. El libro de la historia, a pasar en la hoja del libro de la historia. Eso dicen ellos. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un proceso de manipulación histórica verdaderamente increíble. Es decir, se ha transformado por completo la historia de ese tiempo, y se ha querido presentar primero a Franco como un tirano, que no lo fue nunca. Claro, no hay una visión equilibrada de lo que fue Franco. Ni Franco, ni la obra, ni lo que se ha ido caído. La gente de mi generación, los que somos independientes, los que vemos, leemos a historiadores como Ricardo de la Cierva, historiadores independientes, nos vamos dando cuenta de lo que pasa. Encuestas en universitarios preguntando si sabían quién era Franco. Y contestaciones de decir que si era un cantante de aquella época o un futbolista, porque es la moda. Durante 25 años se ha estado descalificando la figura de Franco. Hasta el punto de que, claro, de que le preguntas a un niño de escuela y dice que fue un hombre malísimo, que mató a mucha gente, que no se va a... La memoria histórica de este país, que se está perdiendo o se pierde. Y no, que la gente no, que la gente todavía no ha comprendido que lo que hoy tiene, lo que hoy hay en España, se debe al esfuerzo de los miles y miles de hombres que perdieron su vida y que estuvieron en las cárceles. Eso no lo entiende la gente. Y que se han perdido y se están perdiendo muchos de los logros que se consiguieron con esta lucha.
Es que del Valle de los Caídos es que vamos quedando hoy y de otras cosas vamos quedando muy poco. Pues yo ya, le habrán dicho, tengo 88 años. Y 88 años ya hay mucha gente que, si queda alguno, a lo mejor no está ni en sí para la esta ni nada, ¿sabes? Y para explicar cosas. Oh, ya me cuesta mucho trabajo el salir por ahí, ya. Además está uno ya, de verdad, sin ilusión. Uno ya no. Porque nuestra asociación desaparece. Nosotros nos sustentamos de las cotizaciones, pero no viene nadie, si ya no hay gente. La mayoría se nos han muerto. No tenemos ni un solo joven. Más joven que tenemos es Conchita, que tiene ya cerca de 70 años. El Basio tiene 81, yo tengo 82. Y Cristina tiene cerca de 90 ya. Ya no, y no hay nadie. Hasta que hemos podido, no hemos luchado, pero ya no, ya. Yo ya lo digo, ya. Paso mañana me voy de vacaciones. ¿Cuándo volveré? Digo, no lo sé. Muchas gracias, porque es diferente. Claro. Ha pasado, como nos lo ha enseñado usted, es que a haber pasado nosotras, ya que sé, nos hemos fijado muchísimas cosas. Una boda, que vaya bien. Muchísimas gracias. Hace unos 3 años fuimos al Valle. Y yo, cuando vi aquello, hasta lloré. En un viaje de turismo, que era un día ver el Escorial, luego el otro, se empeñaron y era un coche que sacamos del pueblo, todos 50 personas, a pasar el día por allí. Y cómo les decía que no, que éramos allí todos entre familias. Y pues me fui. No tuve más remedio que decir voy, pero no quería, no tenía intensamente y no quería. Pero claro, a veces hay que hacer cosas sin querer. No lo he vuelto a visitar, ni pienso volverlo a visitar, hasta que cambie todo el signo y el destino del Valle. Es otro monumento más que han hecho un gobierno que ha querido hacer algo, como yo, que en Francia, París, que la Tierra del Cielo, vamos a suponer. Pues todo el mundo quiere figurar que un gobierno ha hecho algo. Y aquello es histórico, tiene, o sea, aquello tiene mérito hasta hacer esto. Pero, claro. Lo único que tiene mucho interés, gente que viene de por ahí a ver el Valle de los Caídos, y tiene una cotización en el Estado. ¿Entiende? Porque al llegar allí tienes que pagar, y claro, todo eso es beneficio del Estado. Como un monumento que hay en el mundo, como las Torres de Babel, las pirámides de Egipto, o las grandes catedrales, o todo esto, lo conservaría, pero con una condición. Quería unos grandes letreros, el por qué se hizo, y quién lo hizo, y cómo se hizo, y quiénes participaron en todo aquello. En lugar de dejar eso como un museo, como ejemplo de lo que no debe ser, como por ejemplo el Reichstag en Alemania, y monumentos en otros sitios que se han quedado como están, en lugar de eso han destrozado todo lo que es eso, todo el historial. Hombre, yo una vez, en broma, en no sé qué entrevista, sugerí que se convirtiera en un garaje, porque claro, un agujero de ese tamaño lo único que puede servir es para un garaje, para guardar algo, ¿no? Pero nadie recogió mi sugerencia. Vaya que, ¿no? Yo diría que casi el 90% de las personas que lo visitan no saben lo que representa. Es una obra faraónica, es una obra importantísima. El mal que tiene la obra es que no se sabe el significado que tiene, ni el por qué se hizo, ni cómo se hizo, ni los grandes sacrificios que se hicieron. Yo lo he visto ya 3 veces y no tenía ni idea de lo que iba la cosa.
pero por lo menos hoy, al decirme el hombre todo eso, si alguna vez tengo que ir con alguien y se lo puedo decir, digo, pues ya le puedo explicar más o menos lo que significa, porque yo estaba ahí y bueno, lo he visto y digo, qué bonito, y qué bonito. ¿No? Pues mira, de que había muertos detrás de los tapices, yo no lo sabía. Y ahí están todos los cadáveres de la guerra. Todo lo que hubo de la guerra, los que se murieron, Franco los trajo para acá. Ya sabía que había preso, sí. ¿Y cómo se enteró de eso? Pues no sé, la verdad es que no sé si lo he leído o lo he escuchado en algún lado, pero que le sabía que era... Que la memoria es vaga. Aquí termina su recorrido por la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Patrimonio Nacional le da las gracias por su visita y le invita a conocer todos los conjuntos monumentales que esta institución gestiona, recordándole que en el Palacio Real, los jardines de la Granja de San Ildefonso, los jardines del Real Sitio de Aranjuez y en el Real Monasterio de El Escorial, podrá realizar su visita con el servicio de audioguías. Les recordamos no olvide devolver su audioguía antes de abandonar el edificio. Gracias. Thank you.